entrenador y amigo Héctor y a todo este equipo de profesionales multidisciplinarios. Miren, hoy más que una opinión enérgica, como siempre suelo hacerlo, lo mío será más bien una reflexión. Me voy a ir por la línea de mi hermano Roberto Díaz, que comparte reflexiones con ustedes. Y hoy le quiero hablar realmente, pero es para tocar conciencia, es para ver cómo entramos en un proceso de reflexión profundo y logramos objetivos comunes. Ayer se celebró el Día de las Madres, una fecha especial para todo ser humano, para el que la tiene y para el que no, porque el que no la tiene casi siempre va a los camposantos y se sienta una hora en la tumba de su madre y lo toma para reflexionar y para pensar en todos esos momentos agradables y bellos que pudo vivir con su madre. Para muchos fue un día alegre, de regocijo, para otros no. El peor regalo que se le puede dar a una madre es la muerte de un hijo. Y eso fue justamente lo que pasó la semana pasada en la provincia de Bauruco, específicamente en el municipio de Tamayo, donde tres jóvenes que oscilaban entre 15 y 30 años fallecieron en un accidente. Qué penoso, señores. Qué momento de tanta dificultad, qué momento de tanta tristeza está viviendo el municipio de Tamayo, específicamente el distrito municipal de Monserrat, donde tres jóvenes se desplazaban en motocicleta y lo que se dice o se ha dicho que uno de ellos venía calibrando e impactó a dos que venían normal en su motocicleta y fallecieron los tres. Usted no puede imaginarse la estela de dolor que hay en ese municipio. Señores, es un municipio, un distrito municipal, el distrito municipal de Monserrat, de Tamayo, que tiene un puñado de miles de habitantes. Y usted se imagina en un pueblito tan pequeño donde usted tiene tres cadáveres. Todo el mundo, cuando hay un velorio en un pueblo así, se desplaza a la casa de los fallecidos, a los familiares. Ahí usted no tiene dónde ir, porque usted no tiene dónde priorizar, donde hay tres ataúdes de tres jóvenes, de tres niños, de tres infantes, en un pueblito como ese. Es por eso que desde acá, desde esta inmensa Z101, yo siempre he sido incisivo con el tema del tránsito. ¡Qué dolor! ¡Qué momento de tanta dificultad por la que atraviesa hoy el municipio de Tamayo! Y quiero insistir, presidente. Yo quiero insistir, presidente, en que dentro de sus prioridades en este cuatrenio, presidente, tome la determinación de incluir la materia de educación vial en la currícula de los estudiantes, del nivel básico, y del nivel medio. Presidente, eso tiene un alto impacto en República Dominicana. El hecho de que un niño a partir de los 5 años se le comience a dar educación vial, que el niño comience a manejar todo este tema de las velocidades, de qué es una curva, de qué es una recta, de a qué velocidad debe andar dentro de una zona habitada. Porque yo estoy seguro que si un niño desde esa edad, desde los 5 años, comienza a manejar este tipo de temas relacionados con el tránsito, cuando va adquiriendo edad, mayoría de edad, señores, algún tipo de conciencia también le va llegando. De manera que esos 3.000 muertos que nosotros tenemos todos los años en República Dominicana es un desafío para las autoridades, es un desafío para el gobierno, es un desafío para el Estado Dominicano. No es que no sea importante la construcción de una presa, lo es. No es que no sea importante la construcción de un teleférico, lo es. Pero nosotros estamos perdiendo nuestra mano de obra. Nosotros estamos perdiendo nuestra juventud, nuestra mano vigorosa en accidentes de tránsitos. Y desde acá, desde esta inmensa Z101 también, quiero darle las gracias al periodista Rodolfo Cuevas, de allá de la provincia de Bauruco, del municipio de Tamayo, que siempre nos mantiene informado con este tipo de informaciones y con otro tipo de información. Pero realmente mi comentario, donde quiero teledirigirlo, es a llamar a la prudencia, es ese llamado a hacer conciencia, porque insisto, la situación por la que atraviesan esas madres hoy de Tamayo, Bauruco, es deplorable. Es penoso, es inaceptable que el regalo que se le haya dado a esas madres
en su día haya sido el tener que velar a un niño de 15 años en un pueblo. Qué pena que haya sido así. Presidente, la educación vial es lo único que nos puede librar de 3.000 muertos diarios. Por favor, presidente, por favor, tómelo como prioridad.